No quiero jugar, porque no quiero jugar, pero quiero jugar. Ah, joder, no, no me gusta este puto juego. Venga, vamos allá. No te levantes, campeón. Vale, creo que voy a hacer la trampiña con los nombres. Nah, tu puta madre. Venga, ven por aquí al menos. Si vas a venir, ven por aquí. ¿Hola? Venga, amiguito. Vamos, venga, tengo carne para ti. Tú, el otro hijo de puta, déjale pasar. No, no seas abusón, cabrón. Déjale pasar, tío. Ah, vale, sabes mover sillas. Y mi personaje no sabe. Corre, 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 corre. ¿Por qué no corres más rápido, hija de puta? Porque está herida. Pues nada, va a abusar de mí hasta Peter, tío. Nota mental, si vas en peligro, no corres. Va a ser un capítulo largo. Y he hecho el camino más corto hacia la puerta. O sea que con esta vida no puedo. Y ese zombie siempre estaba colocado de la misma forma. Con esta vida no puedo esquivarlo. Igual a la de antes, la primera vez que he muerto, sí la hubiera podido esquivar con toda la vida. ¿Qué me está queriendo decir el juego? Que gaste mi última hierba. Pero es que no me apetece. A ver. Jaja, qué bueno, el juego es más listo que el jugador. Me estoy cagando en el puto juego. Así te lo digo. Me gustaría avanzar, gente, pero. Y es que este se va a convertir, no sé cuándo. No me gusta tener la espalda. Joder, ahora tengo problemas de confianza, porque. Ahora solo hay uno. Pero es que ese es el que me ha comido. Tengo que atraerle. Y ese se va a. Se va a levantar fijo. Tengo que atraerle hacia aquí. Y luego hacer todo el giro sin que ese me coma. Para atravesar una puerta que ni siquiera sé si. Azul, digo yo que se puede abrir. Para luego no saber qué hay detrás de la puerta, que haya 20 zombies y me coman. Y estoy harto de que me coman. Tengo que atraerle por el otro lado mejor. Ahora bien, ¿dónde cojones está colocado el otro? Me voy a tener que aprender todos los spawns de esta habitación. Vale. Este va a ser el spawn A. Cuando están los dos ahí, va a ser el spawn B. Putas sombras, qué bien hechas están. Me cago en la puta. Voy a bajar los gráficos para que no dé susto. A ver, amigo. Come. Bueno, voy a coger esto ya que estoy. Me matan y ya se me olvida lo que he cogido y lo que no he cogido. A ver, amigo, hola. ¿Qué pasa? Final atraigo a ese antes que al otro. Ahora, ¿hoy no me ves o qué? He atraído al otro. Ah, no. Ven, amiguito. ¡Oh! He atraído a los dos. Pues nada, hoy no se avanza, gente, me cago en la puta. Yo qué sé, tío. Ahora se levantará ese. Ahora cae, 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 cae. Vale. Vale. Bueno. No sé cómo la esquivé la otra vez.
No recuerdo cómo la escribí la otra vez. Ahora. Puta. Vas. Y salir y pirarnos a nuestra puta casa. Si tuviera una puta cinta para guardar, guardaba solo para hacer esto. Y sé que está mal. No te levantes, amigo. No te levantes. Que no pase nada. Vale, recuento de cosas que hemos hecho en el stream. Conseguí 7 balas. De 5 balas, creía que tenía 6. Bueno, algo es algo. Ahora a ver qué cojones, qué puta mierda puedo hacer por aquí. Vale, ahora la sala de operaciones está en azul. Pero se me había olvidado que yo quería investigar esta puerta. Para lo cual tendría que gastar balas en el puto zombie de antes o esquivarle. O sea que voy a tener que o bien gastar hierbas para correr al máximo de velocidad, o bien gastar balas para volver a tumbar a ese puto zombie. Espero que no pase nada nuevo ahora, porque... A ver por dónde le puedo hacer el lío. Oh, se va para atrás. No se va para atrás. En esa esquina hubiera sido un buen momento. Igual... Ahora... Joder, qué clean, ¿no? Limpísimo. Ha sido muy clean esa mierda. Que no pase nada más. Vale, y ahora no tengo tiempo para pensar. ¿Dónde está la puerta? Enfrente. Oh. Yo cogí un cortador de cadenas cuando morí ayer. Y ahora no lo tengo. ¿Y dónde morí ayer? Yo tenía el cortador de cadenas que lo podía haber utilizado aquí. Buah, y ese esquive tan clean no lo voy a volver a repetir. Hostia puta, esto lo cogí yo ayer, pero no recuerdo dónde. Me tenía que haber repasado. Me voy a tener que repasar el stream del otro día. Joder. O sea, que puertas azules en el mapa... Ah, no, claro, ahora es una puerta roja porque la he comprobado. Antes la tenía sin comprobar. ¡Qué hijo de puta, me ha troleado! Vale, ¿dónde cogía yo el cortador de cadenas ese? Porque me permite acceder a dos zonas. De hecho, una por la que solo puedo hacer con la llave de tréboles. ¿Dónde se cogía el cortador ese de putas cadenas, tío? Vale, el cuarto oscuro, esto era lo de segundo piso. Vale, si yo ahora mismo salgo de aquí, solo puedo ir a... Bueno, espera, ¿esta puerta? Todavía no se... Vale, no se acaba la exploración todavía. Tengo otro camino. ¡Ah, claro! Menos mal que esquivaba a la zombie. Ahora bien. Esto me suena... Vale, he llegado a donde yo quería ir, dando toda la vuelta, pero me jode lo de las cadenas, ahora. Tú dime que tienes objeto y que no te levantas. Buah, ese se va a levantar de canteo. Ese se va a levantar, pero vamos.
What the fuck, ¿no te has levantado? No. Joder, tenía que haber uno, ¿no? Bueno, vamos a jugar. Abre, 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 abre. Vale, zona nueva. Sí, sí, sí. ¿Hemos avanzado algo? Vale, y ahora me voy a calmar, porque ese zombie va a entrar y voy a tener que gastar balas sí o sí. Bueno, tampoco sí o sí. Yo tenía una tarjeta llave, pero morí, la cogí en la zona donde morí y no sé dónde está. A ver, tengo que saber por qué lado va a venir ese zombie. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, vale. No, derecha. ¡Ah! Está todo cerrado. Vale, vamos a investigar. No hay por qué gastar balas. Aquí hay un montón de granadas que flipas. Balas. Esto es la puta armería. Y yo cogí la tarjeta llave de la armería. Eso es. Pólvora. Eso es un cuchillo que me vendría cojonudo. Vale, este es el puto paraíso del juego. Está mucho más cerca de lo que esperaba. Y aquí está la tarjeta llave para activarlo, pero no la tengo. Vale, y ahora me lo marca todo en el mapa, cojonudo. Vale, tengo otra puerta. Puedo acceder a esta puerta que está cerrada por aquí. Antes de que el zombie este abra la puerta, tengo que atravesar este pasillo. ¿Es esto? Es esto. No, no se abre. Vamos a relajarnos un poco aquí y pienso. Vale, he descubierto la armería con el puto paraíso de la hostia. Sé que la otra vez morí y cogí una tarjeta llave que daba, o sea, que ponía que era para la armería. O sea, cuando coges esa tarjeta llave, el zombie que estaba en el pasillo lo he dejado dentro de la armería. Sería torear a ese zombie, coger un montón de mierdas y salir por patas. Hay balas de pistola, granadas, que no tengo el lanzagranadas, hay pólvora, hay un cuchillo, que es por lo que si funciona siempre igual, es lo puto mejor del juego. Y no sé qué más. El caso es que yo me estoy meando de la hostia, así que si no me come nadie por ahí por el pasillo, ahora vengo, porque no me aguanto más. Así que ahora vengo, gente.
Vale, gente, ya estoy por aquí. Que, bueno, tengo al gato. Debería dejarle pasar, pero me va a joder todo el croma. Espero que no moleste mucho. Bueno, voy a dejarle pasar. A ver. Se me va a joder bastante la iluminación del croma, pero bueno, tengo que tener la puerta abierta para que pase el gato por aquí. Seguramente se vea cómo mueve el croma y demás, pero bueno. Vale, vamos a lo que me ocupa, que era continuar por aquí. A ver qué puedo hacer yo. Hemos ido al depósito de seguridad y ahora iba a subir a la segunda planta. No sé, ah, no, espera. He descubierto que esta puerta estaba cerrada. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa, gato? He descubierto que la puerta esa estaba cerrada. A ver, venga, gato, ven aquí. Vale, dame un segundito, gente, que mi gato quiere agua. Vale, ya sé lo que quieres. Vale, ya estoy por aquí. A ver si se calma un poco el gato. Pero bueno, vamos a ver si vuelvo. Qué mal rollo me da tener eso abierto por ahí. Pero bueno, vamos a ver si. A ver, tengo por aquí más WhatsApps. Ahora lo miro todo. Vale, creo que quería. Miau, ¿qué quieres ahora, bicho? A ver, mente aquí arriba. Ahora, vamos a jugar al Resident Evil los dos. A ver, yo tenía que ir. Vale, tengo varias habitaciones aquí sin explorar, pero tengo que. ¿Qué pasa? Tengo que. No sé por dónde tenía que ir. Vamos a ver segunda planta desde el cuarto oscuro. Aquí debería haber bastantes cosas sin explorar. Por ejemplo, esto de aquí. Ah, no, pero esto era lo que no podía pasar por el gas. Vale. Entonces, vale, el gato ya se me ha bajado encima. Entonces, a ver qué mierda hago, tío. Todas estas habitaciones me salen en rojo porque obviamente me he dejado objetos ahí. No sé qué mierda me pasa al. Vale, gente, lo siento mucho por el gato, pero no le tengo que hacer caso, así que ahora vengo.
Vale, ya debería estar todo. Seguramente vuelva a molestar, pero bueno. A ver, estoy perdiendo el hilo todo el rato de lo que tengo que hacer. Vale, por aquí. Ah, vale, ya. Joder. Vale, tengo que ir a la sala principal y no había investigado todo el segundo piso por aquí. Hostia, es verdad. Joder, pues no he caído hasta ahora que estoy a tomar por culo. Claro, desde la sala principal, sí. Porque esto es sala principal. Tenía que investigar todo esto y aquí cogí. Vale, ya sé cómo continuar, joder. Aquí cogí el cortador de cadenas, cogí la tarjeta para la armería y cogí un montón, cogí lo del brazo y el libro. Vale, tenía que continuar por las. Buah, ya decía yo que no podía ser tan complicado. Al menos en este stream he visto cosas que no había visto antes, o sea que eso está bien. Y al menos ahora sé por dónde continuar. El caso es que aquí me he dejado un zombie y que tengo que hacer todo esto hacia atrás para volver a la sala principal. O puedo pasar donde estaban los dos zombies esos e intentar no morir. O sea, tengo que esquivar al zombie que me he dejado aquí y a los dos zombies que hay dentro de la oficina oeste para llegar de forma más fácil a la sala principal. Me voy a llevar un bocado seguro. O lo más fácil sería reiniciar después de morir, saber que aquí hay balas, saber que aquí está el depósito. Lo único que las puertas. Voy a intentar pasar por la oficina oeste. A ver, es izquierda, izquierda, adelante. Izquierda, izquierda, adelante y luego. Izquierda, vale. Izquierda, izquierda, adelante. La primera puerta, adelante. Sí. Hostia, le tengo atrás. Y aquí habría dos. Tengo uno ahí. El de la puerta. Este me va a pillar en las escaleras. No me puedo creer que lo haya hecho bien. Este sigue siendo humano. No me puedo creer que me haya salido bien, joder. Uf, como diría el pavo este del equipo A, me encanta cuando los putos planes salen bien. Pero en este juego. Pff, ya he visto antes que me han cambiado la disposición de los zombies y eso no me ha hecho ni puta gracia. Vale, ahora sé por dónde tengo que avanzar. Lo único que la otra vez morí. Y esta vez, pues tiene pinta de que va a pasar lo mismo. Pero bueno. Buah, es que. Pff, me molaría tener 10 cintas de guardado ahora, tío. ¿Era por aquí? Sí. Vale, he cogido balas. He gastado todas las hierbas. He encontrado por dónde tengo que ir. Lo único que sé que me voy a petar el inventario. Igual estaría muy bien dejarme las balas. Porque sé que el libro lo necesito. Y la llave. Uy. La llave probablemente también. Debería dejar las balas en el baúl. Creo. O bueno, creo que también cogía balas, es que las podría combinar. Uf, no sé. Vale, pero tengo que continuar por aquí. Ah, vale, sí, ya recuerdo, coño. Es verdad, me mataron después de hacer esto. Aquí por aquí había algún papelito que leímos la otra vez, creo. La postal esta o algo así. Folleto de la ciudad. Esto ya lo leímos, así que lo voy a saltar. Y parece que hay otra caja fuerte. Que a saber. Bueno, vamos a seguir avanzando. Sorry si me quedo en algunos momentos en plan hiper callado. Vale, lo que no recuerdo es cómo morí y qué había. Y me vendría. ¡Oh! Planta. Planta, planta. Joder, soy. Soy ciego. Vale, tengo el inventario jodidamente lleno. O la planta o las balas, tengo que dejar algo porque sé que me voy a petar. Y cuanto menos backtracking haga, como bien me dijo Romero ayer, o ayer, hace unos días, mejor. Así que voy a ir sin curaciones, pero con balas. Tengo que elegir entre llevar las balas y llevar curaciones. Y creo que cogíamos balas más adelante, así que voy a dejar la curación aquí. De hecho, voy a hacer una cosa que está muy bien hecha.
No, coño, a ver. Vale, a ver. ¿Cómo quito? Ahí. Tiene que haber una forma fácil, seguro, como por ejemplo haciendo así. Nah. Las tres pistolas colocadas. Ahora, objetos clave. Que serían solo. Bueno, las tablas de madera, si son para lo que yo creo que son, no es un objeto clave. Vale, y luego consumibles. O sea, esto. Esto. Y ahora curaciones. Vale, y tenemos el inventario bien organizado. Vale, ¿por qué había venido yo aquí? Joder, ya se me olvidó. Ah, guardar la planta. Hostia, verdad. Brrr, qué mal todo. Vale, debería. En cuanto vea la primera sala, debería acordarme de cómo morí y qué había por ahí. Porque es que ahora mismo no me acuerdo. Tenía que haber revisado el stream del otro día. Vale, ahí había más tablas que puedo cogerlas, volver hacia atrás y guardarlas. Que la otra vez creo que me las dejé ahí por falta de espacio. Aquí había otro hueco para manivela, cuadrada. Vale. Necesito el cortacadenas, porque ya sé cómo abrir una de las. Todavía no recuerdo bien dónde morí y cómo morí, pero bueno. Voy a hacer las cosas despacito esta vez. Acabamos de coger un objeto que ahora mismo parece que no sirve para nada, así que al puto baúl. Que tardo media hora, sí. Que luego probablemente me maten y tenga que repetirlo todo. Sí. Pero estamos en Nightmare, en dificultad, la dificultad máxima. Tengo que hacer cosas de estas 100%, porque luego no quiero tener que volver a por estas tablas o por lo que sea, así que lo malo, hostia, ahora a ver cómo cojones. Seguro que se puede. Ah, se combinan, vale, puta madre. Seguro que hay algo para gestionar el inventario más rápido que lo que yo he hecho antes, pero yo qué sé. Lo malo es que no recuerdo dónde había zombies o exactamente qué hice para que me mataran o algo así. Me gustaría llevar la planta. Pero es que, vamos a tener el inventario petadísimo. No recuerdo dónde estaban los sustos ahora mismo. Vamos a mirar, por ejemplo, la sala de arte, que parece que no da ninguna zona más. Y luego la sala de emergencia. La salida de emergencia. Aquí había dos zombies más adelante. Estoy empezando a recordar. Cuando salíamos por aquí se estrellaba el helicóptero. Y aquí había zombies ardiendo. Y puede que muriera haciendo backtracking en. Estoy empezando a recordar un poco. Y aquí estaba lo del libro y la mano. Y era una habitación relativamente segura, creo recordar. Vale, esto lo volveré a leer después de coger la gema porque ya lo leí la otra vez. Esta era la tarjeta del este de armas, o sea que ya podré ir, esto lo voy a guardar. Vale, estoy empezando a recordar lo que hice la última vez, lo que no recuerdo es cómo morí. Y aquí dije, en el original me parece que había una sala muy parecida a esta que caía un licker de arriba. Y dije, cuando haga lo de la gema, seguro que me cae un puto licker. Y no me cayó nada. Puto gato, qué susto. Pero a saber. Bueno, vamos a coger el brazo. A ver, tengo por aquí más WhatsApps. Luego leo todo. No parece que me deje nada más por aquí. Vamos a ver. Bueno, esto no sale como investigado porque tengo que hacer todavía esto. Vale, a ver, vamos a ver, examinar. Brazo izquierdo de la estatua, un brazo izquierdo hecho de yeso, parece que debería sujetar algo. Esto ya lo examiné la otra vez, creo recordar. Bueno, tiene un hueco que nos indica que ha estado puesto en algún sitio, justo tenemos ahí la estatua delante, o sea, no es muy difícil el puzzle. Y si hemos cogido, que no recuerdo dónde se cogía, el libro, nos pone que hay
parece que en algún punto estuvo unido a una mano. O sea que 2 más 2 son 4. Si combinamos mano con libro, nos dan mano con libro. ¡Yay! Y aquí hay una estatua a la que le falta una mano. Pues digo yo que... Bueno, antes vamos a examinar la mano con libro. Brazo izquierdo con libro, un brazo izquierdo de hecho de yeso, el libro encaja como un guante, cojonudo. No dice gran cosa, bueno, voy a probar a ver si... No parece que se vaya a abrir en ningún momento el libro. Espero que ahora no caiga ningún zombie nuevo o algo, porque si no estoy jodido. Vale, hacemos esto, nos da el cetro, y del cetro creo que había que examinarlo y extraíamos la gema. Cogemos el cetro. No cae el líquido. Examinamos el cetro. Y había que pulsar en... Ahí, espacio. Que tiene un botón. Aunque me hubiera gustado ver un poquito más el cetro, pero bueno. Y cogemos la gema roja. Y la gema roja la examiné y dije, qué guapa está. Está todo bien hecho, está guapísima, tío. No sé qué. Y salí de aquí. Luego fui a la otra zona y explotó. Aquí ya me sale todo en azul. Fui a la otra zona y explotó el helicóptero. Y eso. Y me estoy ahogando. Y eso que no he hablado mucho en este stream. Así que me voy a chutar esto. Y vamos a ver si consigo no morir esta vez. Porque aún así. Sé que salían dos zombies ardiendo, pero no recuerdo mucho más. El caso es que. Ni siquiera, aunque me pase todo esto sin morir, ni siquiera he encontrado más cinta de tinta. Así que no sé cuándo voy a poder guardar. Y me queda poco de este stream, porque tenía que hacer también el de Final Fantasy VII Remake Nuzlocke. Luego se prenden llamas cuando explota. Y esta planta creo que no la vi. O sí, no la pude coger. Interesante. Vale, y ese pasillo sigue en rojo. Claro, porque no puedo explorarlo del todo. ¿Cuántos? Me quedan dos espacios del inventario. Y uno es para el cortahierros que estaba ahí abajo. Y el otro, no lo sé. Pero espero que no me falten espacios. Ahora va a aparecer Leon. Vale, esto es lo que hicimos la otra vez. A ver si encuentro cinta para guardar, tío. Aunque va a ser demasiado pronto otra vez, pero... Vale, vamos a saltar la cinta porque ya la vimos el otro día. Aunque me interesaría verla, pero... Porque no la recuerdo bien. Creo que aparecemos con zombies delante. Espero que esa... Mierda, no se abra. Vale. Esto sabía yo que... Marvin. La herramienta de cortar. Marvin, ¿estás ahí? Y ahora hay que mirar. Marvin. Marvin está jodido. Pero la otra vez volví a ver qué le pasaba a Marvin y en realidad no le pasaba nada. Simplemente estaba ahí tumbado y no podíamos hacer nada con él. Así que no voy a volver a cometer el mismo error. Ahora bien, ¿qué era lo que tenía que hacer? Porque hice backtracking 3 veces aquí y palmé por gilipollas. Aquí hay una puerta en la que están todos esos zombies y que podría abrir. Aquí hay otra puerta que da al cuarto del vigilante, la sala de prensa y todo esto. Aquí las tablas que me dejé. Y esto estaba chapado, así que no podíamos volver por aquí. La oficina esta estaba chapada. Igual por la izquierda podíamos pasar, pero por aquí no. Estaba cerrado cuando vas de... Porque esto era donde el pavo cortado... Supongo que se podrá pasar a la oficina de este desde aquí y luego se abrirá esto por... Creo que se abrirá por la otra zona. Aquí ha estado la caja de fusibles, pero aquí no podíamos pasar de ninguna forma aquí. Entonces, lo que yo hice es dar toda la vuelta, creo, y volver a la sala principal para descubrir que al Marvin no le pasaba nada. Entonces eso no lo voy a volver a repetir. Ahora bien, ¿por dónde tengo que ir? Pues igual ahora que tengo la tarjeta puedo ir al depósito de seguridad. Y hacerme viajes entre el depósito de seguridad y el baúl para guardarlo todo y dejarlo ahí en mi baúl bien, a buen recaudo.
Eso puede ser una opción bastante buena. Más. Aunque no es prioritario tampoco. Más cosillas. Ahora puedo, con el cortador de hierros este, ir a donde la zombiesca esa, que le he metido ya 20 tiros y sigue viva, cortar la puerta encadenada y acceder a la sala de registros esta, que esto seguramente esté cerrado porque si no pillan aquí llave de tréboles, no creo que nos vayan a dejar pasar por detrás. Vale, o sea que mi mejor opción es mirar a ver qué hay en esta puerta encadenada. Sé que en algún momento del stream del otro día me dejé otra puerta encadenada, pero no sé dónde. Y aquí me dejé la de Dios. Vale, y como morí, no me saldrá investigada. Así que a saber cuál es la puerta encadenada que me dejé. Ahora bien, ¿qué cojones hago? No lo sé. Puedo intentar abrir esto y a ver si la oficina este se abre. Es lo único que puedo hacer ahora. ¿Esto lo puedo abrir? No parece. Tampoco quiero... Vale, esto da un mal rollo que flipas. El cuarto del vigilante, esto... Esta gente se levantaba, es que me acuerdo que se levantaban, sí. Y aquí por la derecha creo que había zombies, así que no veo... Volver a pasar, voy a pasar rápido por aquí. Vale, esta puerta... No sé dónde estoy, pero alguien está porreando y no me... ¡Cinta de tinta! Stun. Hostia. Esto pinta bien, pero... Me voy a llevar la cinta, ¿eh? ¿Dónde es eso? Vale. ¿Por dónde tengo que ir? No lo sé. ¡Ah! Puta. ¿What? Ah, esto estaba cerrado por el otro lado. Y ahora estoy en... esto. Pero no puedo abrir porque necesito los fusibles. Así que antes de que abran esa puerta tengo que pasar al fondo. Y por aquí no había... Hostia, hay zombies en el suelo. En la oficina este me he dejado... Componente electrónico, es el fusible, tengo que volver. Vale, no quiero gastar balas, pero... Vale, pero ¿y qué desechamos? No me voy a dejar... Bueno, es que, claro, ya he cogido la cinta de tinta, era el hueco que... No voy a disparar suficientes balas como para poder quitarme ese hueco. No puedo desechar la llave de picas porque la voy a necesitar, si no me pondría que puedo desecharla. No puedo desechar el rubí, objeto clave, la tarjeta de la sala de armas ni de coña. Ah, si desecho la hierba verde me va a matar Romero. Y tampoco me apetece mucho desecharla. Lo único que podría desechar son las cintas de tinta. Se parte la polla de Romero ahí. No sé si se me ve, pero bueno. Cabrón, no deseches nada y vete al puto baúl. Sí. Ya. Es que... No me gustan los zombies. A ver. Puedo ir por aquí. A la sala de emergencia salen los dos zombies ardiendo. Estaría entonces en el segundo piso. Saldría por aquí. Y volvería aquí. Para luego volver a hacerlo todo otra vez. Y gastar las 19 balas que con tanto esfuerzo me ha costado ahorrar. O puedo tirar a la puta basura la hierba verde. Pero también voy a tener que gastar balas. Para eso mejor, dejo que me muerdan. Bueno, dejo que me muerdan. Intento hacer... Claro, pero es que lo tengo que gastar, pues no tengo... Hostia, se me está ocurriendo otra cosa.
En la sala de armas del original. Hostia, hostia, esto voy a elucubrar que flipas. En la sala de armas del original había una metralleta y había una bandolera. La bandolera. Y si cogías una o las dos cosas en Leon A o en Claire A, luego no se las dejabas al otro en Leon B o Claire B. Vale, yo he visto algo que se parecía a una especie de mini mochila, aparte de las granadas y demás. Yo he visto algo que se parecía a una especie de mini mochila que en el original te daba dos huecos más. Estaba la metralleta y la mochila que te daba dos huecos más. Si yo ahora voy a la sala de armas, que está en el otro puto punto, conseguiría dos huecos y no tendría que desechar. Siempre dices si fuera como el original. Ya, sí, bueno, lo habré dicho 100 veces. Menos mal que no está el Garrick ni el Tyrax para decirme, cállate, cállate, meh. Es que muchas cosas son como el original, pero un poco cambiado. Entonces, aquí me debería decir que hay... No, era un rollo de película. ¡Riñonera! Sí, ahora bien, va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque estoy aquí. Claro, y si puedo pasar hasta aquí, es que puedo pasar también por un puto baúl. Lo bueno es que tengo cinta de tinta, y es que la voy a puto usar en cuanto vea una máquina... Aunque sea un puto error. Vale, a ver, ¿qué cojones hago? Necesito el fusible. Si no hubiera cogido la cinta de tinta, tendría un hueco, cogería el fusible, lo pondría aquí y diría, ah, bien, todo correcto. Y luego volvería por todo. Hay dos o tres putos zombies. Tengo 19 balas que no quiero gastar. Y una planta que no quiero gastar. Rápido, coño. No, esto no es. Ahí. No puedo desechar nada. Desecharía la puta pistola. Tío, o sea, que la cojan en la mano y... Ah, qué mierda hago, tío. Y no puedo hacer como en el cero, dejar la plantita ahí en el suelo un segundito y... Vale, voy a... No quería hacer esto, a ver. Sala de emergencia, dos zombies ardiendo, me comen un bocado. Gasto hierba y vuelvo, es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido volver porque me voy a comer un bocado. No tiene sentido entrar porque necesito el hueco. Me van a meter un bocado y voy a gastar balas. Si vuelvo voy a tener que gastar balas para no comerme el bocado. Pero es que me voy a comer el bocado. Voy a gastar la planta. O sea, no tiene sentido ninguna de mis opciones actualmente. Pero ni puto sentido ninguna opción. ¿Qué mierda hago? No sé, ¿le meto tiros a la puerta metálica esta hasta que se abra sola? Es que no tiene sentido ningún curso de acción. Pero ninguno. Y he pensado esta mierda que he acertado. Pero es que, o sea, para eso paso por el baúl, ¿sabes? No tengo ni puta idea de qué hacer. Todas las opciones son malas. Excepto tirar una puta planta al suelo. Ahora mismo. Si yo tiro una puta planta al suelo ahora mismo. Voy a gastar munición. What? Me he desorientado. ¿Dónde estoy? Vale. ¿Te vas al suelo o qué? ¡Ah! No, que no se levante el otro. El que tengo detrás se va a levantar. He gastado un tiro de más. Muy rico, venga. Y hay otro.